que no dormí nada. No puede ser. No quiero que empiece este día. No voy a poder hacerlo. No podré. No quiero ir a la escuela. No me siento capaz. Hola, Paco. ¡Qué bonito día para ir a la escuela! ¡Ah! Aire fresco, los pajaritos cantando, los árboles verdes, ¡ay, todo bien padre! Pero, ¿qué te pasa, Lola? Hoy es un gran día, ¡qué emoción! Hoy presentamos nuestros proyectos en la clase. Corramos para llegar pronto, ¿sale? ¿Emoción? Dirás qué miedo, nervios, estrés. ¿Pero por qué? Es que tengo miedo de presentar mi proyecto en la clase. ¿No lo terminaste o qué? ¿Sí? ¿Lo ensayaste? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tienes miedo? Tú eres muy inteligente, Lola. Es que siento que se me va a olvidar todo y que mi proyecto no es bueno. Lola. ¿Te acuerdas de la historia de la Biblia que habla de Gedeón? Sí, que tenía una batalla que pelear, ¿no? Sí, y también tenía miedo como tú, miedo de enfrentar a sus enemigos. Pero un ángel le dijo: Gedeón, Dios está contigo, sé un hombre fuerte y valiente. Y Gedeón tuvo confianza en Dios y así ganaron la batalla. Lola, Dios te dice también a ti en esta mañana: Dios está contigo, sé una niña fuerte y valiente. No tengas miedo, Lola, de presentar tu proyecto en clase. Confía en Dios y todo saldrá bien, vas a ver. Sí, Paco, voy a poner mi confianza en Dios y debo de creer que Él me va a ayudar en la clase. Sí, eso haré. Es más, ya quiero llegar a la escuela. ¿A que no me alcanzas, Paco? ¡Espérame!